Dicen que las personas siempre regresan a los lugares donde fueron felices. Si sientes que perteneces a esa época que no volverá, es probable que un sitio especial para ti sea un local de arcades o maquinitas. Sabemos que en tu corazón aún vive ese sentimiento inigualable de esperar tu turno para tratar de ganar la gloria siendo el mejor de la cuadra gracias a tu increíble habilidad para conectar combos. Los tiempos han cambiado, pero el amor por The King of Fighters 2002 sigue presente, aunque sea difícil recordar el último día que depositamos una moneda y retumbó en el lugar el clásico sonido de Neo Geo. The King of Fighters 2002 es un juego de peleas que muchas comunidades se niegan a dejar morir. En México y otros países, KOF 2002 llegó a ser casi una religión, y actualmente se siguen jugando la versión original y otras modificadas como Plus y Magic Plus. La evolución de este encuentro de ensueño entre los mejores peleadores de SNK ha seguido su curso, pero gracias a que no estamos listos para olvidar, llega The King of Fighters 2002 Unlimited Match a PlayStation 4, en un port tomado directamente de su versión de Steam con todo y el Rollback Code, uno de los sistemas de enlace entre servidores mejor aceptados durante los últimos años. Antes de entrar de lleno en el análisis, debes saber que The King of Fighters 2002 Unlimited Match es un remake lanzado en 2009 para PlayStation 2. La versión incluyó personajes de ediciones de otros años, jefes finales jugables, nuevos escenarios y temas musicales y muchos cambios en las mecánicas. Este montón de actualizaciones hacen que se sienta renovado, incluso como un juego nuevo, y ahora podrás notarlo al probar a tu personaje favorito y ver que sus ataques han cambiado. En total hay más de 60 peleadores, algunos con versiones alternas como Yashiro, Chris y Sharmi, con su clásica versión Orochi. Sin embargo, hay un detalle importante que debes considerar. Por cuestiones de derechos, K9999 fue sustituido por Nameless, que en realidad es un peleador muy similar. Ahora veamos qué es lo que causa tanto revuelo en torno a esta versión y por qué SNK decidió darle la oportunidad de llegar a plataformas más actuales como Steam y, en este caso, PlayStation 4. Para empezar, es la versión definitiva de un clásico que se juega mejor que nunca. Por ejemplo, para escapar puedes usar el Roll y el Guard Cancel como antes, pero también hacer combos con cortes que exigen toda tu habilidad y destreza. Estoy hablando del Max Code, que permite cancelar ataques en movimientos especiales al invertir una barra en su activación sencilla o dos barras al activarla cuando cancelas un golpe. Con esto puedes armar impresionantes cadenas de golpes y rematar con un Super Max o un Super Max 2. También está presente un ataque más poderoso que seguramente conoces como el quinto o el escondido, y que ahora se llama Hidden Super Desperation Move. En conjunto, estas mecánicas hacen que la batalla fluya como mantequilla, en un derroche de técnica y poder que se nota en pantalla. Como imaginas, lo más importante es mantener un juego neutral, pulir tus combos y manejar bien tus recursos para quemarlos en el momento más oportuno. En cuanto a modos de juego en este port, como en la versión de Steam, podrás jugar contra la computadora con un equipo o eligiendo a un solo personaje en el modo Arcadia. Al llegar al final, Omega Rugal, Zero, Chrysalid o alguno de los jefes estará esperando para reclamar tu cabeza. También puedes probar suerte en el modo Endless, donde enfrentarás a todos los peleadores con un solo personaje y en cada victoria podrás recuperar algo de vida. Además, para mejorar tus habilidades, puedes visitar el modo Challenge, donde deberás resolver situaciones específicas. Son 30 pruebas que irás liberando poco a poco. Por supuesto, no puede faltar el modo multijugador para armar la reta con tus amigos en el modo local, pero también entrar de lleno en el modo en línea. Aunque desde su lanzamiento en Steam ya había esta opción, honestamente jugar con el sistema de delay era terrible. Falta de precisión, pantallas congeladas y mucha frustración era cosa de todos los días, pero afortunadamente SNK actualizó su sistema con Rollback, lo que le permite predecir las situaciones que están por ocurrir y hacer ajustes en momentos precisos. De esta forma se evita que la batalla se detenga y todo ocurre con normalidad. El Rollback no es milagroso, pero se ha implementado y ha resultado efectivo en otros juegos como Skullgirls o Garou: Mark of the Wolves, también de SNK. Jugar en línea en PlayStation 4 es increíble, y aunque es notorio cuando el sistema hace un ajuste, la mayor parte del tiempo sentirás que tu rival está a tu lado. Es grato notar que el futuro de los juegos de pelea se está adaptando a nuevas tecnologías que funcionan. Un claro ejemplo es Guilty Gear Strive, que también apostó por el Rollback Netcode. Eso sí, hay detalles de The King of Fighters 2002 Unlimited Match que pudieron actualizarse. Por ejemplo, se nota que han pasado los años en la interfaz del sistema, pues los ajustes gráficos no son muy claros en el menú de opciones y en el modo online existen carencias, como opción para crear lobbies y modo espectador, además de que hay poca diferencia entre las peleas rankeadas y las casuales. Eso sí, los tiempos de espera para encontrar rival son más cortos en PlayStation 4 que en la versión para PC, aunque esto puede ser por su reciente lanzamiento. Por su parte, la
imagen se mantiene en un formato 4:3 con bordes en negro o con ilustraciones, pero puedes ajustarla a 16:9, pero con los sprites estirados. Algunos ajustes adicionales permiten cambiar el tamaño de los personajes, detalles de su apariencia, así como el aspecto de los píxeles con un filtro que lo suaviza y hace que la pantalla luzca como los viejos monitores de arcades. Son detalles poco importantes, pero seguramente algunos los agradecerán. La llegada de The King of Fighters 2002 Unlimited Match a PlayStation 4 cae muy bien a una consola que de por sí cuenta con un amplio catálogo de juegos de pelea y que en unos meses recibirá The King of Fighters 15. Este clásico mejorado no pasará de moda y rinde culto a los fanáticos de las maquinitas que no olvidamos la batalla eterna entre Yori Yagami y Kyo Kusanagi. Si eres fan de este crossover de SNK y quieres disfrutar buenas retas, te recomendamos que te des la oportunidad de probarlo.